Bienvenidos a este nuevo video donde voy a personalizar Pico 4 con reciclaje de accesorios que ya tenía para Quest 2. Lo primero que voy a desempacar son unas correas de muñeca de la marca o del fabricante Pro2VR o Pro2VR, que bueno, estas me las mandaron el año pasado para Quest 2. Y bueno, como pueden ver, tengo dos pares, así que voy a elegir uno para la Pico 4. ¿Por qué decido cambiar esto? Pues porque, al igual que pasa con la Quest 2, las muñequeras de Pico 4 son blancas, se van ensuciando y sí es verdad que se pueden lavar. De hecho, a mí me tocó varias veces lavarlas de Quest 2, pero quiero tener también más personalización en todo lo que es Pico 4 porque ya lo había hecho en Quest y de verdad me gusta muchísimo la personalización. Entonces, al igual que las originales de Pico, voy a colocar estas, que bueno, principalmente porque son negras y no se van a ensuciar o no se va a ver el sucio, y el material es muy suave. De hecho, el segurito ese deslizable para ajustarlo también es muy suave y es muy muy agradable. Entonces miren, fíjense, aquí ya lo tengo bien sujeto en el mando izquierdo de Pico y de verdad que no sé, siento que es hasta mejor que la original porque es lo que les digo, es como más suave la tela, no sé. Y también que me gusta que, bueno, el color negro, que ya ustedes van a ver el resultado final. Y me gusta el logo que usa la compañía del perrito, que bueno, ellos también mandan un sticker que bueno, en otro video se los voy a mostrar. Y ahora vamos a hacerlo con el mando derecho. Ya el montaje ustedes lo saben porque es el mismo de las originales de Pico 4. Y pues queda muy bien, de verdad que ya ustedes van a ir viendo a lo largo de este video cómo va quedando la Pico 4 personalizada con accesorios, como les dije, que ya tenía para Quest 2. Es muy probable que nadie conozca o no muchos conozcan esta marca, mejor dicho, pero esta marca hace muchos accesorios para la realidad virtual, ¿ok? Entonces les estaré dejando en la descripción los enlaces pertinentes para que visiten la web de cada fabricante y vean los accesorios. Miren cómo queda esto, ya va cogiendo un poco de color, a mí me gusta muchísimo. Y acá en los mandos de Quest tengo este protector de silicona del fabricante Kiwi Design, el cual es el segundo fabricante o la segunda marca de este video. Y bueno, aquí tenemos el derecho, como ustedes ven, es para proteger el aro de los mandos de Quest 2, pero funciona en un 70%, se puede decir, en los mandos de Pico 4, porque bueno, no es el mismo largo, pero sí que ajusta a los laterales y podemos medio proteger, bueno, proteger en un 70% estos aros. No sé qué forma tienen en Pico, pero miren, cuando chocan, ahí tenemos un poco de protección extra. Y bueno, ya esto es opcional, yo por mi parte no lo voy a dejar, pero quería mostrárselo por si ya, como estas fundas son más populares, pues mucha gente los puede tener. El tercer fabricante es Bestwing VR o Bestwing VR, que me mandó el modelo G2. Son unos grips para los mandos, también para Quest 2, que no los había utilizado más después del video y dije, bueno, vamos a ver cómo quedan en los mandos de Pico 4, porque aquí yo no había visto manera de colocar unos grips. Es bastante suavecito, bastante acolchado, y recuerden que el grip es para tener sujeto así el mando y poder descansar las manos en sesiones largas de juego. A mucha gente le gusta, de hecho yo me acostumbré muchísimo en Quest 2 en un determinado momento a usar esto en los mandos, y miren qué bien queda en los mandos de Pico 4. Ya yo lo tengo aquí adaptado. Queda hasta muy bonito, muy presentable en el mando izquierdo de la Pico 4. Aquí se ve la marca y bueno, le da más comodidad, más seguridad, podemos descansar la mano. Y ya les voy a mostrar cómo queda. Fíjense que ahí arrimamos un poquito y ahí podemos descansar la mano. También yo uso la muñequera, o sea, uso todo porque los mandos hay que protegerlos, pero les voy a enseñar rápidamente lo que es la montura en el mando derecho, porque bueno, tiene unos truquitos ahí para que quede bastante bien como ha quedado aquí. Así que
aquí hago uso del segundo grip. Estos son de cierre mágico, no sé cómo le llamarán en su país, pero son bastante resistentes. Y pues lo primero que van a hacer es pasarlo por arriba, como yo lo estoy haciendo. Y bueno, de acuerdo a la mano, pero según mi mano, yo lo abrocho a mitad. Es decir, a mitad del broche, como pueden ver, entre la tira y la esponja, pues la almohadilla. ¿Ok? Y ahora por debajo lo meten por dentro del mando y lo sacan, le dan la vuelta. Y según mi mano, yo lo abrocho en toda la tira, que también es para ajustarlo ahí. Y ya quedaría, fíjense que, como les digo, queda bastante presentable. A mí de verdad me gusta, le da mayor comodidad. Y pues le da un aspecto visual diferente. La gente prácticamente ahorita no está sacando accesorios para Pico 4, porque bueno, es una consola o unas gafas de realidad virtual relativamente nuevas, y bueno, hay que esperar que vayan sacando los accesorios, pero mientras podemos ir reciclando de los que tenemos para Quest 2, como estos fabulosos grips de Bestwim VR. Ok, entonces fíjense lo cómodo. Ahora aquí tenemos otro fabricante, que ya era el segundo de este video, Kiwi Design, que de estas tengo bastantes. Son para proteger las lentes, muy acolchaditas, pero en Pico 4 hay que colocarlas al revés, ¿ok? La montura, como pueden ver, es bastante fácil. También hay que proteger las lentes de Pico 4. Y ya les voy a mostrar aquí porque queda bastante bien protegida. De hecho, la almohadilla no llega a tocar la lente, pero si la tocara no hubiera problema. Aquí la retiro sin ninguna demora. Y aquí la puedo colocar rápidamente, un empujoncito y listo. Y como les digo, no llega a tocar la lente, pero si la tocara no hubiera problema. Ahora con CyberChoose, el receptor, yo lo tenía así. Esto de hecho lo voy a retirar para que ustedes puedan ver, porque esto es de cierre mágico también. Esto viene pegado al receptor para poder ajustarlo donde nosotros queramos. Pero esto tenía una pega que la fue perdiendo. Yo dije, bueno, momentáneamente había solucionado con esto, lo cual es una tira de cierre mágico o cierre plegable. Me dejan en los comentarios abajo cómo se llama en su país, porque acá en Venezuela se llama cierre mágico. Y bueno, lo voy a retirar para que ustedes vean ahora la modificación que se me ocurrió que voy a hacer, y va a quedar muchísimo mejor, estoy seguro de eso. Todas esas tiras de cierre mágico, esto viene en el accesorio de Bestwim VR en los soportes de batería, ¿ok? Vienen bastante en color blanco y negro, así que yo le voy a colocar blanco para mantener la estética de Pico 4. Esto tiene una pega, no es muy fuerte tampoco, pero cumple su trabajo. Y digo no es muy fuerte porque no se va a quedar ahí de por vida que después lo quieras retirar, no. Y ahora yo puedo pegar el receptor de CyberChoose. Lo puse un poquito más largo porque ahí pienso más adelante, y se los voy a mostrar, poner otros accesorios, bueno, otro accesorio que ya les iré contando, entonces, para que queden los dos. También las funditas de los joysticks es bastante importante porque, bueno, sí es verdad que en sesiones largas sudamos la mano. Yo le había colocado estas, pero ahora le voy a colocar negras para que hagan juego con las muñequeras, que ya yo tenía un par ajustado en los mandos de Quest 2. Son también antirresbalantes, y bueno, lo que me gustaba de las anteriores es que hacen juego con los audífonos que estoy usando para Pico 4, que tienen el izquierdo azul y el derecho rojo como la Nintendo Switch. Pero bueno, vamos a un estilo visual más serio, y también para que, como les dije, haga juego con las muñequeras y quede todo en blanco, negro y poco gris. Entonces retiro las funditas de joystick que ya tenía, y miren cómo queda. De hecho son las mismas para, o sea, el tamaño superior de los joysticks es el mismo de Quest 2. Entonces quedan exactamente como si estuvieran hechas para Pico 4. Entonces la comodidad también aquí para nuestros pulgares es uff. Bueno, por lo menos yo que hago sesiones largas de juego, ya sea en vivo o grabando, de verdad que esto me viene muy bien. Y miren qué genial lucen ahora los mandos de Pico 4, de verdad me gusta muchísimo. Y por último, de la mano de Kiwi Design, pues la base o el stand para Quest 2, que funciona perfectamente para colocar nuestra Pico 4, incluso con sus mandos. Queda queda hasta mejor que con la Quest 2, y de verdad a mí me encantó muchísimo. Y esta base la estoy usando ya para Pico 4, y bueno,
ya la guardo en otro lugar. Aquí pueden colocar los mandos fácilmente y además le da un aspecto increíble cuando la gente entra a tu habitación y ven la Pico 4 toda imponente colocada en la base de Kiwi Design. Por ahora yo me voy despidiendo sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden apoyar con un buen like, compartir, cualquier duda dejarla abajo en los comentarios. No olviden que en la descripción de este video van a poder consultar todos los enlaces oficiales de estos fabricantes y sus accesorios. Nos vemos en una próxima oportunidad.